Nos quieren quitar la novela de Leandro Díaz. Por favor, si tú estás viendo la novela y no quieres que la quiten, compartamos este video como modo de protesta para que sepan que nosotros como espectadores no queremos que nos quiten la novela. Hace días salió un comunicado del juzgado de Hato Nuevo que ese es el pueblo de donde era Leandro Díaz. Leamos lo que dice la noticia. Después de leer la noticia, les voy a dejar la historia contada por el mismo Leandro Díaz. El video se puede ir un poquito largo, pero es que tengo rabia y todo esto hay que dejarlo claro. Juzgado de Hato Nuevo, La Guajira, admite tutela contra la novela de Leandro Díaz. El juzgado promiscuo de Hato Nuevo admitió acción de tutela contra el canal RCN por la novela de Leandro Díaz, interpuesta por Carmen Sofía Díaz, quien invoca los derechos fundamentales de la intimidad y el buen nombre y la honra. Como medida cautelar, la accionante solicitó la suspensión de la novela y eliminar los capítulos admitidos. ¿Qué? Según Carmen Sofía Díaz, hermana de Leandro Díaz, argumenta que en la novela el señor Abel Duarte, quien actúa como padre de Leandro, lo presentan con un carácter violento y un vocabulario fuera de tono, y que la infidelidad de Tomasa no corresponden a la realidad. Familiares de Leandro sostienen que no fueron consultados y solamente se tomó en cuenta la información de Ivo Díaz, hijo del juglar vallenato. Ahora sí, escuchemos al maestro. Pero mi nombre es Leandro José Díaz Duarte. Mis padres fueron Abel Rafael Duarte y María Ignacia Díaz. Mi papá era de Hato Nuevo y mi mamá de Lagunita. Queda en La Guajira, que era antigua la provincia. Leandro Díaz nace 20 de febrero de 1928, así de mañanita. 8 días después que se dieron cuenta que había nacido invidente. Porque antes las madres de familia a los niños los sacaban al sol, pues era a los 8 días. Y a los 8 días de la tarde que me sacaron, se dieron cuenta que no tenía la vista. Fue un trauma grande porque yo era el primer hijo de mi papá, considere. Entonces, una lucha. Eso no lo viví yo porque estaba niño. Me contaron después. Mi papá, después que yo nací, se mudó para una tierrita que le dio a un tío, llamada Los Pajales. Ahí me llevaron 3 meses y ahí me crié. Podría usted imaginar, familia pobre, niño invidente, sufrió mucho. Leandro Díaz, su crianza fue, como decimos, fuerte, muy dura, porque yo no tenía quien me cuidara. Me di muchos golpes. Nací con ese destino y ahí poquito a poco me fui formando el ideal de andar en la casa dándome golpes con lo que encontraba. De 5 años que tenía, había unas canciones y una tía mía llamada Erótida las cantaba. Entonces yo cantaba pedacitos de esas canciones y me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía. Pero como todos los años íbamos a una finca que era de mi abuela, que llamaban San Esteban, a la cogía del café. Y allá oía los acordeones de José Dolores Brito, el hijo, Ismael Díaz, Julio Francisco, una serie de acordeones como de 8. Entonces ahí me fui familiarizando con la música. Casi siempre vivía cantando mis pedacitos de ranchera, como el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Ese pedacito lo cantaba yo. No existía vallenato. Se escuchaba merengue y se escuchaban puya, una puya que llamaban el estanciero. Este era de Francisco el Hombre. Es un pedacito que decía: la chencha me dijo a mí que iba a querer un estanciero, pero se quedó esperando la miel para los buñuelos. Y la gente le gustaba que yo cantara porque yo tenía gracia. Y entonces la gente me ponía a cantar. Yo me divertía con eso. Yo no tenía quien me orientara, sino cuando yo oía una palabra que decía sombra, me acercaba y encontraba que no me daba sol. Ya me daba cuenta que era sombra. Y así
fui encontrando las palabras y los contenidos sin orientación alguna, salvo la de mi propio sentido. La sierra, el agua quedaba lejos. Me montaba en el anca de un burro y me iba a bañar. Esto era duro. Pasé mucho frío. No había, para mí no había abrigo. Muchas veces me arropaba era con un saco de coger café. Dormía en una trojita. La casa de mi papá nada más eran dos casas. La de él y un hermano. Entonces allá donde el hermano se llamaba Antonio. Antonio no tenía hijos. Tenía un concertado. Todo lo trataba conmigo mismo. Porque no tenía con quién. Habían niños por allá, pero iban y se entendían era con los otros hermanos míos. Conmigo no, porque yo no veía. Y todo era por eso, porque yo no tenía vista. Esa tía que le digo yo era ótida, que leía, se ponía a leer. Y yo me ponía a escuchar, le decía, tía, ¿por qué no me lees un ratico? Y ella cogió un libro, se ponía y me leía un ratito de colegio y también alguna que otra novela. Después que ya crecí, sí, me leyeron muchas novelas. Pero cuando estaba muchacho, me acuerdo de una novela que llamaban La María, de Jorge Isaac. Una de las mujeres que me leyó a mí bastante fue Fanny Zuleta. Ah, yo tenía aciertos de quiromántica y por tener a las muchachitas cerca me convertí en adivino. No para enamorarla, sino para charlar con ella. No había niños en vacaciones, como ya se sabían que yo hablaba con las muchachitas que las adivinaba, ellas llegaban, pero eso no era todos los días. ¿Y cómo se transportaba Leandro Díaz? Bueno, uno se va volviendo práctico. Y como era tierra quebrada, yo sabía cuando iba llegando al arroyo por lo quebrado del terreno. Cuando llegaba a la bajada del arroyo, sí, ya sentía el chorrito de agua porque no era mucho. Era bastante corto. Que yo todo lo hacía a base de que Dios me ayudaba. Y que yo podía conseguir las cosas porque Dios me las ayudaba a conseguir. Ropita remendada, camisa remendada. Ya vine a usar ropa buena fue cuando comencé a cantar, que ya me propinaban la gente, me daban mi... Había una señora que iba cada mes a la sierra llevando ropa y yo guardaba para comprar mi camisita. Me iba para las otras fincas, donde llaman Angostura. Allá en Angostura era pobladito y allá había gente. Y me daban mis 50, mis 30, y así me iba recogiendo para comprar mi ropita. Pero ya acepté eso cuando ya yo había pasado trabajo en pila, cuando eso. En un día de Año Nuevo, donde la abuela de Beto Brito, ahí canté yo por primera vez. Ni recuerdo qué fue la canción que yo canté. Una vez en la sierra, a principios de octubre del 1948, tuve un sueño y una voz me decía, vete de aquí, ya está bueno, tu futuro no está aquí. Yo recordé con la impresión de la voz que oí y decidí salirme de los pajales. Llegué a Tonuevo una tarde, me vine de la sierra con Aarón Ortiz, en el anca de una mula y nos cayó un aguacero en el camino. Total, llegamos. Y el día siguiente, mi tío Chema vivía en Paraguachón y bajó a Tonuevo y me puso a cantar. El día, eso fue 4. El día 5 de octubre, me invitó Marciano Ortiz, me llevó del brazo al pozo. Había una parranda de políticos y me presentó y yo cantaba. Ahí, ¿sabe a quién conocí yo ese día? A Rafael Penso, en esa parranda política. Canté otras canciones, 4 por ahí. Ese día me llevaron en carro a la casa
y fue un día diferente en todo para mí. En Atunuevo había una cadena del gobierno y Josefa, una amiga mía, me dijo: Leandro, vámonos para la cadena. Allá hay un cumpleaños y allá canté. Y me fui con ella. Allá canté. La primera noche que yo llegué a Atunuevo dormí en el piso. Pero ese día de la cadena me gané 70 pesos y mandé a comprar una hamaca. Fue lo primerito que yo compré. Y me di cuenta que podía vivir de mis canciones. Entonces me entregué a cantar a capela, donde había una parrandita y llegaba yo y cantaba y me daba mis pesitos. Yo tuve la dicha que Dios me dio. Nací ciego, me crié ciego y toda mi vida he sido ciego y he de morir ciego. Quiero agradecerle a Dios por la virtud que me dio, que a pesar de ciego, pude ser compositor y llevar mis canciones hacia el mundo. Por eso quiero dejarle a mis amigos algo de mi historia, parte de toda mi vida, dejarle este recuerdo después que yo muera. Voy a dar mi opinión. Es claro que en la vida real el maestro no la tuvo fácil. Lo dijo en su entrevista. Vivió en soledad. El papá se fue a vivir para no sé dónde. O sea, no está tan alejado de la novela. Pasó trabajo. Esa es la palabra. Esto va para la familia, para el hermano, para la hermana, para el que sea que esté. Es obvio que el cine, la novela, la televisión, lo que sea, no van a decir una historia tal cual como es, porque no tendrían tramas. Ellos tienen que agregarle ficción para obtener audiencia. Y si nos ponemos a investigar más, aunque estén contando la historia de Leandro Díaz, nos damos cuenta que lo que muestran ahí era muy común anteriormente. El hombre era muy machista. No solamente se está contando la historia de Leandro Díaz, se está contando la historia que se vivía en aquel entonces para muchas familias. En pocas palabras, esa gente lo que quiere es plata. Le apuesto que les dan plata y ya se callan. Ahí empieza a gustarle la novela. Así se maneja esto. Acuérdense de la novela de Diomedes. ¿Por qué en la novela de Diomedes no dijeron nombres reales de los personajes en la vida real, valga la redundancia? Porque estaban pidiendo un poco de plata por mostrar su nombre en la novela. Simplemente le cambiaron los nombres y ya. En vez de estar orgulloso, le hicieron una novela a su hermano, a su primo, a un guajiro. Todo es plata. La verdad es que si quitan la novela, dejarían a medio Colombia aburrido. Porque yo hace años no veía televisión.